Se adelanta en la ciudad por parte de la Policía Nacional el Plan Avispa. En el marco del mismo, se llevó a cabo en la Comuna 7 de Barranca Bermeja la marcación de motocicletas para prevenir el hurto a este medio de transporte. La Policía Nacional, en desarrollo del Plan Avispa, está desarrollando la marcación de motocicletas en cada una de sus partes con el fin de desestimular el hurto de motocicletas. Aquí cabe señalar la importancia del autocuidado que tenemos que tener con las motocicletas en el distrito. Vamos a seguir impactando las diferentes comunas, hemos nombrado oficiales padrinos, especialidades padrinos de las diferentes comunas que han sido afectadas por los últimos actos de delincuencia. Pero seguimos contundentemente trabajando y afectando a los grupos delincuenciales que quieren desestimular el progreso de la ciudad. Alexander Sánchez, comandante del Departamento de Policía del Magdalena Medio, entregó recomendaciones a los ciudadanos sobre el cuidado de sus motocicletas para que así no sean blanco de los dueños de lo ajeno. No las podemos dejar abandonadas, no le podemos prestar las llaves a nadie, tenemos que ponerle el seguro permanentemente, no dejarlas en sitios oscuros, mirar cuando salimos de las residencias qué personas están a nuestro alrededor, pero especialmente no dejarlas abandonadas y parquearlas en los parqueaderos y lugares autorizados. Más de 1000 motocicletas han sido marcadas en lo corrido del año y se busca llegar a más sitios de Barranca Bermeja. Con esta estrategia, la Policía Nacional trabaja en la prevención de la venta de motopartes de motocicletas que ya han sido reportadas como hurtadas.